close. What's changed, Arthur? Well, I'll tell you what's changed. I'm not alone anymore. La sonrisa del Joker vuelve a las pantallas de cine. Este martes, Warner Bros. Pictures dio a conocer el primer adelanto de la película Joker, Folie à Deux, en la que Joaquín Phoenix repite en el papel del temido villano de Ciudad Gótica y se presenta a Lady Gaga como Harley Quinn, el interés amoroso del enemigo de Batman. Aunque el avance no revela mucho sobre la trama, es posible ver los primeros encuentros entre el Joker y Quinn, que ocurren en la prisión de Arkham, en donde podemos apreciar cómo surge el interés mutuo. Además, se puede ver a Harley Quinn y al Joker bailar tiernamente, marcando un contraste con las complejas y distorsionadas personalidades de los personajes. También se observan algunas escenas de acción y destrucción, usuales en películas de este género. En el nuevo filme, el Joker anuncia que las cosas han cambiado y que, en esta ocasión, ya no está solo. Hacia el final de este primer adelanto, la sonrisa del Joker, en parte generada por Harley Quinn, cobra protagonismo. El director de Joker, Folie à Deux, es Todd Phillips y se espera que la película llegue a los cines el próximo 4 de octubre. Alrededor de las 7 semanas se puede apreciar los ovarios. Rosy Villegas es una conocida opositora del aborto en Arizona y está de acuerdo en que no se permita, tal como lo concluyó la Corte Suprema de ese estado, reviviendo una ley de 1864 que prohíbe el aborto en casi todos los casos. La manera en que los llevan a cabo es una manera muy cruel y despiadada, y la gente no quiere hablar de eso. Quieren hablar de eufemismos como derechos reproductivos y salud y libertad, pero en realidad un aborto significa desmembrar y cortar en pedazos a un bebé de una manera muy cruel. La ley entraría en vigor en unas semanas y las solicitudes en las clínicas que practican abortos han incrementado. En Arizona se han permitido los abortos hasta las 15 semanas de gestación. Lo que procede por los siguientes más o menos 45 días es que se puede seguir operando bajo la prohibición de las 15 semanas, pero entrará en ese entonces en vigor la ley arcaica de 1864. La fiscal general del estado dijo que no aplicará esta ley en contra del aborto. También la gobernadora está en total desacuerdo con la Corte Suprema de Arizona. No dejaré de luchar hasta que hayamos asegurado plenamente el derecho a la salud reproductiva en nuestro estado. Por eso, los que luchan por el derecho al aborto en Arizona están impulsando una propuesta que estaría en la próxima boleta electoral, precisamente para permitir esos procedimientos. El tribunal no debería tomar estas decisiones. Las pacientes embarazadas y su proveedor médico deberían tomar decisiones personales sobre la atención de salud reproductiva. En 2 años del régimen de excepción hay casi 80.000 capturas y más de 7.000 personas liberadas con medidas cautelares. Pero algunas organizaciones aseguran que un decreto reciente complica la situación de los capturados, pues ahora la fiscalía agrupa a los detenidos por territorios para juzgarlos colectivamente. Ahora, como no encuentran delito individual, quieren hacer condenas masivas. Y por ejemplo, si una persona vivía en una comunidad y en esta comunidad mandaba a la pandilla X, y si a esta pandilla se le atribuye un crimen, entonces todos los que viven en esa comunidad los van a condenar por ese crimen que cometió tal vez uno o dos tipos de esa pandilla. El decreto 803 permite que las autoridades organicen a los capturados según su pertenencia a una estructura, denominación o territorio. Es algo donde responsablemente tú le vas a establecer al juez la existencia de esa organización terrorista y, digamos, todo lo acontecido en ese territorio en estos 11 años que actualmente estamos juzgando. Sumado a esto, el decreto amplía el plazo hasta 2 años para realizar procesos penales. ¿Por qué la PGR y los abogados defensores públicos le están diciendo a la gente, mire, regréseme a preguntar hasta diciembre de 2025? O enero de 2026, significa que hasta entonces van a comenzar las investigaciones. El decreto está vigente desde julio de 2023. No hay información pública sobre la cantidad de sentencias hasta la fecha. El presidente de Argentina, Javier Milei, inició el miércoles una gira en Estados Unidos donde se reunirá con el multimillonario Elon Musk, mientras su gobierno busca una inyección de efectivo para reactivar la asediada economía de su país. El mandatario inició su gira de 4 días en Miami, ciudad en la que vive el astro argentino Lionel Messi, y radica una de las mayores poblaciones de argentinos dentro de Estados Unidos. Allí recibirá un homenaje por parte del grupo Shabbat Lubavitch del judaísmo hasídico en una sinagoga local.
Milei se entrevistará con el dueño de la red social X, Elon Musk, el miércoles en Texas, pues así lo señaló su portavoz, donde también recorrerá una planta de Tesla, la compañía de autos eléctricos del empresario. Milei realiza su tercer viaje a Estados Unidos en apenas 4 meses en la presidencia, en un momento en que reestructura la política exterior en Argentina para que sea acorde con la de Washington. La semana pasada, Milei estuvo acompañado de la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos en el extremo meridional de Sudamérica, donde prometió reforzar la alianza estratégica entre ambas naciones, poniendo de relieve lo que considera el apoyo estadounidense es vital para la reforma económica en la que ha basado su mandato. Desde Washington, Sofía Pisani de La Voz de América para Tele Aruba. Israel anunció la apertura de otro cruce en el norte de Gaza y dijo que esperan el paso diario de 500 camiones con ayuda humanitaria, esfuerzos que se dan a cambio del apoyo estadounidense. Estamos construyendo un nuevo cruce terrestre desde Israel hacia el norte de Gaza para permitir la llegada de más ayuda directamente a los civiles en las zonas en las que los camiones han tenido dificultades de acceso. Más de 3.600 paquetes de ayuda humanitaria aérea fueron coordinados por Francia y otros países mientras un convoy de la UNICEF fue atacado en el norte de Gaza. En una inspección de la ONU en Han Yunis se encontraron bombas sin detonar en intersecciones y escuelas y la organización dice que no entran suficientes suministros. No hay suficientes camiones en Gaza para satisfacer las necesidades. Puedes tener camiones, pero si no puedes ir a cualquier parte, eso también es un desafío. El máximo comandante estadounidense para el Medio Oriente llegó a Israel para conversar sobre una posible respuesta militar de Irán, luego de la muerte de comandantes iraníes en Damasco el pasado 1 de abril. También nos estamos preparando para escenarios de desafíos en otros ámbitos y establecimos un principio simple: si nos hacen daño, haremos daño. Sillas vacías en un comedor del kibbutz Nir Oz aguardaban a los rehenes que no estarán para las celebraciones de la Pascua judía y familiares pidieron una vez más por su liberación. Pero las negociaciones de cese al fuego e intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos podrían complicarse luego de la muerte a manos del ejército israelí de 3 hijos y 4 nietos del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, quien dijo que esto no cambiará las demandas de su pueblo. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Tele Aruba.